Nunca olvidaré el día en que trajeron herido de la batalla a Josías, el gran rey de Judá. Yo lo había visto luchar todos los días de su vida contra un enemigo más poderoso que había hecho que el pueblo se alejara de su Dios. Pero Josías se había convertido al Señor con todo su corazón y obedeció las palabras de la ley. Y así el corazón del pueblo se había vuelto a convertir a Dios. Sí, aún mi propio corazón. A mis 17 años, muchos años atrás, Josías comenzó a alejarse del sendero idólatra de sus padres, quienes habían hecho lo malo ante el Señor. Ellos habían edificado altares a Baal e imágenes talladas, e hicieron que los niños fueran pasados por fuego a Moloc en el valle de Hinnom. En verdad, habían traído más iniquidad que todas las naciones paganas que los precedieron. Siervos del rey Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Después, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo nombró rey a Josías, su hijo. En el 18º año de su reinado, comenzó a restaurar el templo que sus padres habían destruido. Josías había heredado un pueblo inicuo y los registros de Jehová que había guardado Moisés se habían perdido. Y Josías buscó la verdad del Dios de Israel y los purgó de los dioses falsos de Israel, empezando con los que estaban en la casa de Jehová. A pesar de la tenacidad de Josías en expulsar estas abominaciones de su pueblo, no pudo expulsarlas del corazón ni de la mente de ellos. Mi rey, tengo noticias. La plata que está en el tesoro del templo se reunirá mañana y se entregará a los obreros del templo. Sus manos restituirán la casa del Señor a su esplendor. Y con ello el corazón de algunos se volverá al Señor. Pero muchos con sus ojos no verán. Ni con sus oídos oirán. Espere. ¿No hay nada que podamos hacer para que el pueblo vuelva al verdadero Dios, al Dios de Israel? Ya nadie recuerda a ese Dios de quien tú hablas. Te digo que si deseas llevarles hacia un Dios hoy, únicamente estos escombros lo reconocerán. A tal grado se había arraigado la iniquidad en el pueblo del Señor. Sí, esa maldad se había arraigado en mi propio corazón. ¡Ah!
Su Majestad, el sumo sacerdote ha descubierto unos escritos en el templo y me los ha entregado. Es el libro de la ley. El que se dio a Moisés. En estos últimos días me has hablado de plata y de otras cosas. Mas hoy... El Señor mi Dios ha escuchado mi oración. Y el escriba Safán leyó el libro de la ley ante el rey. Y el rey prestó oído a la palabra del Señor como si fuera por primera vez. Entonces Josías temió que la ira de Jehová se encendiera contra Israel. Por tanto, deseó que todos oyeran la palabra de Dios de nuevo, como aparecía en el libro de la ley. Yo también oí la palabra del Señor y vi el libro con mis propios ojos y lo sostuve en mis propios brazos. El rey fue conmovido en gran manera por el libro. Asimismo me embargó su poder y se enterneció mi corazón. Entonces Josías mandó reunir ante él a todos los ancianos de Judá y todos los moradores de Jerusalén, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio. Señor, yo y todos los de tu pueblo que está junto a mí, hacemos convenio este día que iremos en pos de ti, que guardaremos tus mandamientos y tus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumpliremos las palabras del convenio escritas en este libro. Y en ese día el pueblo de Judá se volvió al Señor, el verdadero Dios de Israel. Y yo junto con ellos. Y Josías expulsó todas las abominaciones de Israel, según lo indicaba el libro de la ley. Quemó todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Moloc fuera de Jerusalén. Y esto hizo Josías para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová.
Y aconteció que los siervos del rey Josías lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron. Y todo Judá hizo duelo por Josías. No hubo otro rey como él antes de él, ni después de él se levantó otro igual.